Bien, yo diría que durante décadas el funcionamiento de las instituciones educativas ha dependido mucho de los esfuerzos individuales de personas. Excepcionales maestros, excepcionales directivos han promovido sistemas de trabajo interesantes y que están en la literatura. De todas maneras, la complejidad de la sociedad actual, el aumento de la escolaridad, hace que se confíe más en equipos de trabajo multidisciplinares que no en personas individuales. Desde este punto de vista, las organizaciones son más complejas y adquiere mucha importancia todas las dinámicas de funcionamiento dentro de ellas. Allí es donde el desarrollo organizacional tiene una fuente importante de actividad. Trata de analizar el conjunto de variables que condicionan la efectividad de los programas y busca mecanismos y herramientas que faciliten un contexto más rico de cara al desarrollo de los programas, al clima del aula, a la participación de las personas. Desde este punto de vista, en la medida en que los contextos organizativos adquieren más importancia, aparece muy significativamente las propuestas de desarrollo organizacional bajo diferentes perspectivas: revisión basada en la escuela, desarrollo colaborativo, promoción del cambio, la mejora en los centros. Sobre cualquiera de estas perspectivas, al final lo que se trata es organizar los contextos que permitan desarrollos formativos más eficientes, más cercanos a las necesidades de los usuarios y de la sociedad. Bien, tradicionalmente se han venido utilizando ya estrategias. Los directivos, bajo modelos más autocráticos, ya usaban estrategias que afectaban a la estructura, como podía ser el organigrama, el manual de funciones, el cuadro de responsabilidades, que permitían analizar la actividad de las personas y a partir de allí establecer estudios y mejoras. La complejidad de la que hablábamos antes exige de nuevas herramientas, de tal manera que en relación a la estructura aparece como importante la gestión de los procesos, que analiza cómo los procesos se van desarrollando y cómo podemos adaptar esos procesos a los cambios del entorno. Pero estas estrategias vinculadas a la estructura no son las únicas. Tenemos y teníamos desde hace tiempo estrategias centradas mucho en la dinámica de las personas. Tradicionalmente se ha trabajado todo lo que es dinámica de grupos, procesos de participación, de comunicación, de toma de decisiones, pero en los nuevos contextos adquieren importancia otras herramientas, como puede ser, pues, la gestión de conflictos, el desarrollo del capital humano, la gestión del conocimiento colectivo, la promoción del equilibrio emocional de los directivos, el impulso de la empatía, etc. Igual pasa con otro tipo de herramientas que tienen que ver más con las vinculaciones con el entorno. Tradicionalmente se reducían básicamente a procesos de participación de los padres y las familias, y ahora las estrategias de desarrollo inciden más en planes de entorno que intentan vincular las instituciones con recursos de la comunidad, con planteamientos de la comunidad, planes de inserción en prácticas que pueden ser para centros de formación profesional, promoción de la ciudadanía dentro del centro, apertura del centro a la sociedad. Este conjunto de estrategias en diferentes ámbitos, y que he nombrado algunas, son un indicador de que está adquiriendo importancia el hacer. Es importante saber qué pretendemos, pero por sí misma la teoría sin la acción queda vacía. Y las estrategias dan ese complemento que permite ejecutar en la práctica lo que en la teoría vamos elaborando. Bien, yo diría, por hacer la similitud que veníamos haciendo, que habitualmente y tradicionalmente los directivos eran directivos muy centrados en el mantenimiento de las organizaciones, más al servicio del poder y del sistema y más centrados en el control. Cuando las organizaciones se hacen más contextuales y más complejas, empieza a adquirir sentido los directivos centrados en el cambio. Han de promover acciones, medidas, procedimientos que permitan que la organización se adapte a las nuevas coyunturas.
Desde este punto de vista, yo creo que lo más importante es pensar en los directivos como gestores del cambio. De todas maneras, en relación a esta perspectiva, hay todo un conjunto de elementos que son importantes a considerar. Por ejemplo, para cuidar a los demás, que es una de las tareas que hacen los directivos, lo primero que tienen que hacer es cuidarse a sí mismos y adquirir importancia todos los procesos de autoconocimiento, autorregulación, organización de la propia agenda. Las organizaciones son organizaciones en el contexto social y, por lo tanto, los directivos se convierten también en líderes políticos, en la medida en que una parte de su trabajo es mantener relaciones con las asociaciones, entidades, instituciones del entorno. Desde este punto de vista, eso enlaza también con la idea de los directivos como líderes comunitarios, en la medida en que intentan que la institución forme parte de un entorno educativo, y les vincula a proyectos como ciudades educadoras, como redes de centros, como instituciones promotoras de la salud o promotoras de cualquier otro tipo de actividad que se considere socialmente útil. Yo entiendo que los directivos en los nuevos tiempos tienen muchos retos y es muy compleja su tarea, para la que deben estar preparados y a la que deben dedicar un esfuerzo importante. Por esto no es de extrañar que aparezcan, y yo defiendo, instituciones y redes que facilitan el intercambio entre los directivos, el background de las experiencias, como pudiera ser la red AGE de gestión y apoyo en Latinoamérica.